al rey de reyes. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dígalo. No, no, no pasará. No, 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 no. Le dije que no, no pasará. Hoy, y esta puede ser la última llamada, y esta puede ser la última llamada, y esta puede ser la última llamada. Dale el aplauso al Rey de Gloria. El libro de Isaías revela que por su llaga fuimos, ya está hecho. Amén o no amén. Fuimos curados. Amén. Levante su mano y diga, yo lo creo. La cura, vamos, diga que está curado, Dios te cura. Jesús es la medicina. Que te sana, te restaura y te bendice. Y verás como todos los males se van. No hay peste ni enfermedad que no se vaya. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios viviendo. Él la llevó allá en la cruz, dice la palabra, y le puso en pie en la nuca la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Medio. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Y él acabó con la fiebre, presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el polvo cuando se crece, el sida y la hidrocefalia, tumores con Dios se encuentran, se cura por la palabra, tumores con Dios se encuentran, se cura por la palabra. Te pone más gordo si es que está muy franco. El colesterol, la bronca, la neumonía, dolor en las piernas y dolor en los brazos. Este es el nombre de la enfermedad, porque quien el nombre de Jesús se va, ya sea el reumatismo o la neumonía, la tristeza, la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. A tu nombre.
sanador. Hay otras enfermedades que no se pueden ver, simplemente porque se encuentran en el alma, pero que el Señor Jesús puede curarlas también, porque al frente no hay enfermedades que valgan. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser. Quedas como si no hubieras tenido nada, nuevecito. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser. Quedas como si no hubieras tenido nada. Y él te cura de los celos, del egoísmo y de la envidia. Te quita cualquier complejo que tú tengas en la vida. Lo que no ves en tu espejo, cuando todos los días te miras, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira. Infidelidades de tu corazón y también te cura la chismosería. Y te desaparece de la enfermedad, porque en el nombre de Jesús se va. La desilusión enseguida se va y también te cura de la terquedad, como a mí. De la terquedad, él te puede sanar, él te puede curar y te va a levantar. Él te va a restaurar, hoy te puede sanar, te va a levantar. Él te puede curar, pero que tenga dolor de espalda, dolor en los pies, dolor de cabeza, estrés, pues 4, 5, 6, como lo llamen, para Dios no hay nada imposible. De la terquedad, Él te puede sanar, esa terquedad te la puede quitar. Dígale a alguien, toque a alguien, dígale. Esa terquedad te la puede quitar.